Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan una santa Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado. Después de seguirlo durante 40 días en la Cuaresma, y sobre todo en estos días de trío pascual, llegamos al glorioso día en que el Señor sale del sepulcro, como lo cuentan el Evangelio de la Misa de hoy. Dice San Juan, el día siguiente al sábado, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. Quizá algunas veces quisiéramos comprender mejor qué significa la resurrección del Señor, por qué es tan importante y por qué es como la culminación de todas las fiestas pascuales. El pueblo judío, precisamente unos varios miles de años atrás, en ese mismo momento del año, cuando había un plenilunio muy particular en el calendario lunar que usaba el pueblo judío, había sido liberado de Egipto. Moisés lo había conducido al desierto y por el desierto habían llegado, después de 40 años, a la tierra prometida. Ese proceso, que es un proceso histórico, vamos a decir material, espiritual y material, ese proceso es el que el Señor hace con nosotros. Nosotros habíamos quedado adheridos al pecado por la falta original de nuestros primeros padres. Y Dios diseñó un plan, y ese plan implicaba enviar a su Hijo hecho hombre para vivir con nosotros y morir entre nosotros por nosotros. Es cierto, nuestra racionalidad, alguna vez exacerbada, nos cuesta entender esto. El que quiera estudiarlo lo puede hacer porque hay mucho material, aquí mismo el catecismo que tengo en la mano, que nos explica. Pero la actitud sobrenatural ante este acontecimiento es de alegría y de fe. Jesús al resucitar nos vuelve a restaurar a nosotros en el camino original que Dios quiso para cada uno. El camino de volver a Dios, de quien vinimos. Nos hiciste el Señor para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. La resurrección, por eso, es un acontecimiento histórico y trascendente, dice la enseñanza de la Iglesia. No es simplemente un acontecimiento maravilloso que ocurre en la vida de Jesús, sino que también ocurre en la vida nuestra. Es un acontecimiento real, que tuvo lugar históricamente y comprobado por los del Antiguo Testamento. Y a San Pablo, por allá por el año 56 de nuestra era, dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mí ves es recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. El apóstol habla aquí de esa tradición viva. La Iglesia creyó y comprobó desde el primer momento esta realidad. El sepulcro está vacío, lo acabamos de leer en las Santas Pujieres. Se acercan a él y no está. El Señor ha sido puesto así, ahí, unas horas antes. Y ahora ya no está. ¿Se lo han robado? Sí, los judíos trataron de esgrimir ese argumento para quitar eficacia a la vida y a la enseñanza de Jesús. Pero las pruebas que argumentaron no fueron suficientes.
El Señor resucitó, se apareció con su cuerpo glorioso, vive con nosotros. Se apareció a sus apóstoles, se apareció a las santas mujeres, se apareció a los discípulos de Emaús. Todos esos hechos históricos que nos prueban que aquel hombre Dios que había muerto según su naturaleza humana, vivía, porque la divinidad siempre permanece unida al cuerpo y al alma de Jesús. Queridos hermanos, ¿cómo hacer para creer más? Quizás algunas veces tú digas, ay, qué difícil todo esto, qué difícil creer. Pues creer es un acto que parte por la humildad de la fe, de la petición humilde de la criatura que se abaja ante el Creador. Hoy nos alegramos y toda la iglesia canta, aleluya, porque el Señor resucitó. Pero lo interesante es que esa resurrección, una vez más, tiene que ver conmigo. Cristo resucita y yo resucito con Él. En esta tierra, a la vida de la amistad con Dios y de la filiación divina por la cual podemos vivir como hijos de Dios. Y sobre todo, en la preparación a la vida definitiva, que es la vida eterna con Cristo, en el cual Él ya nos está esperando, junto con la Madre de Dios, los santos y tantos miles de personas que han vivido en esta tierra conforme a la ley del Señor y siguiendo su mandato. Deseo a todos una santa Pascua de Resurrección y un tiempo pascual lleno de alegría, porque pese a las cosas que en el mundo nos puedan algunas veces tirar abajo en la familia o en el trabajo o en las circunstancias de la vida, tenemos asegurada la vida eterna si somos fieles al Señor Jesús. Que María Santísima nos ayude a cantar aleluya, alegrarnos con la resurrección de Jesús en este día. Con mi afectuosa bendición.